Esta es la historia real de lo que el diablo se llevó. En primera persona. Esta historia es dura, para mí y para los míos. Pudo haber sucedido hace 60 o hace 15 años. Prefiero no dar claridad sobre aquello. Las cosas que voy a relatar son una herida abierta en el seno familiar. Mi hermano mayor fue terrible desde chico. Me acuerdo la primera paliza que me dio a los 5 años porque le conté a mis padres que tenía una madera con lagartijas crucificadas bajo su cama. No hubo vecino que no se quejara de que él rompía las ventanas a piedrazos en la siesta. No miento cuando digo que siempre sentí algo diabólico en él. Esto puede ser verdad o quizá un sueño mío. La cosa es que tengo una cicatriz atrás de la cabeza. Creo acordarme el momento de cuando pasó todo. Mis papás no estaban. Yo no encontraba a mi hermano. Hasta que vi una escalera hacia el techo. Subí ahí y lo vi fumando. Le dije que le iba a contar a mis padres. Sin mediar palabra, él me dio un empujón y caí del techo. Lo siguiente que recuerdo es estar en sus brazos, con su remera manchada de sangre. Él le gritaba a un vecino que yo me había accidentado. No solo era un pibe malcriado, había algo de malignidad en su ser. Me acuerdo cuando fuimos al interior, a un cementerio, aquí en Catamarca, para el entierro de un tío. Recuerdo que mi hermano se puso a dar vueltas por el cementerio. Regresó justo antes de que tengamos que partir. Él tenía en ese entonces 15 años. En esas semanas comenzó un extraño raíz delictivo, como si supiese dónde ir a robar específicamente. Lo supimos cuando nos llegó la policía a casa. Revisaron todo. No solo encontraron objetos robados, lo macabro es que en la mochila tenía un cráneo que había robado del cementerio. Una y otra vez lo interrogaron sobre quién le daba información. Él solo decía tener suerte. Más que suerte, yo culpo al muerto. Después, nos enteramos algo que la policía pasó por alto. Ese cráneo le perteneció a un conocido bandido de la zona, muerto a tiros. No fue una sola vez en la que mi padre lo echó de la casa. La primera, él tenía 16 años. Me acuerdo que lo insultó a mi padre cuando éste le encontró un whisky en su cuarto. Mi papá, que había hecho la colimba, no se inmutó. Pegame si te atreves. Llamo a la policía. Vos ya tenés causa. Mi hermano escupió al suelo y se fue. Desapareció una semana. Realmente nadie sabe dónde estuvo. No quiero decir que él fue, pero en esa semana hubo cementerios saqueados y una iglesia quemada a muchos kilómetros de distancia. Él se alejó a pie y sus amigos con vehículo aseguraban no saber nada. Al regresar, más que escarmentado, parecía diabólico. Me acuerdo el único acto durante el cual yo lo sentí como hermano de verdad. Esos que te defienden. Estábamos en el colegio y unos del último año comenzaron a joderme, sobre todo un pelado regordete. Mi hermano lo enfrentó. Este le dijo que era un enfermo, que nadie quería ser su amigo y por eso siempre andaba solo, mirándolo diabólicamente. Mi hermano le dijo, gordo, te vas a tragar más que tus palabras. Agarrándome del brazo, mi hermano se sacó de allí. Al final del día, escuchamos un griterío. Vi mucha gente corriendo hacia donde estaban los baños. Los profesores pedían que nadie se acercara hasta que llegara una ambulancia. Más tarde vimos que sacaban en camilla a ese que había estado molestando. Lo encontraron desvanecido en el baño. Al parecer era epiléptico, pero hacía más de un año que no tenía ataques. Estando solo en el baño, tuvo un ataque. Se atragantó con su propio vómito. Cuando lo subieron a la ambulancia, ya estaba fallecido. Aquel no fue el único que sufrió las consecuencias de amenazar a mi hermano. Me acuerdo una ocasión en la que yo ya tenía 18. Eran las 7 de la mañana y volvía junto a mi hermano de una joda por Navidad. Esas semanas, él estuvo tranquilo. Bueno, eso quería creer, porque cuando pasamos por una plaza, vimos que un linjera se levantó y comenzó a gritarnos, ¡cagón de mierda! Vos eras el que me reventaste a piñas con tus amigos, ¿no? Apuramos el paso, pero pronto nos vimos rodeados por más tipos de la calle. A mí me pusieron contra un árbol, me pegaron y sacaron mis cosas. Vi que mi hermano estaba en el piso, mientras dos lo reventaban a cuchillazos. Cuando se fueron corriendo, mi hermano estaba en un charco de sangre.
fui hasta la calle. Paré a los autos que vi para pedir ayuda. Mi hermano se salvó. Eso no es lo único extraño del caso. A las pocas horas del ataque, una casilla donde dormían los atacantes se prendió fuego y todos murieron calcinados. Yo conocí a los amigos matones de mi hermano. Ellos eran unos salvajes, pero esos no habían sido. Los vi a todos en el hospital, haciendo vigía hasta que mi hermano se despertara. También me acuerdo que las flores que le puso mi madre junto a la cama de él se secaron y un cuadro de la Virgen que había puesto una tía se cayó solo al piso, haciéndose pedazos. El comportamiento de mi hermano siempre fue errático. Por momentos estaba tranquilo, pero a veces volvía ese mal genio. Se iba de la casa y volvía peor, como si hubiese estado drogándose. Pero no consumía drogas. Aparte de los análisis médicos, también estuvo bajo observación psiquiátrica. Lo único que decían es que él era sociópata. Pero yo sé que era más que eso. Me acuerdo que una vez tenía que ir a terapia. Yo tenía 23 años. Él había traído a una chica a casa. Se fue y ella se quedó esperando que regresara. Mi madre la escuchó llorar y al ir al cuarto vio que tenía golpes en la cara. Mi papá le dio dinero para un taxi y ella se fue a la casa. Cuando mi hermano regresó, se puso como loco. Mi padre le dijo: "Volvés a tocar a esa joven y yo mismo te denuncio". Mi hermano le tiró una silla a mi padre. Comenzó a gritar. Esa fue la única vez que le pegué. Él nos miró con odio a todos. Nunca lo había visto tan sacado. Con una risa histérica dijo: "Él se los va a llevar. Se los va a llevar. Todos van a ir al infierno". Habrá desaparecido 2 semanas. La chica nos llamaba a casa diciendo que tampoco se encontraba con ella. Yo pensé que no iba a regresar por un tiempo. Un fin de semana me quedé en la casa de un amigo. Temprano por la mañana vino a su casa la policía. Me buscaban. Se me tensaron todos los músculos del cuerpo. Un policía me hizo subir al auto. Era de esos policías toscos que prefieren decir las cosas de forma directa. Voy a ser claro con vos. Nos llamaron por disturbios de la casa de tus padres. Fuimos y estaba tu hermano en el living tomando café con la cara llena de sangre. A tus padres los mataron con una escopeta. Estaban en la habitación de arriba. Mi hermano fue encontrado culpable de sus actos. Por más de que intentaron hacerlo ver como un psicópata, fue a la cárcel, no a un manicomio. Imagínense cómo se me rompió la vida. No quise volver a saber nada de él, pero me llegaban rumores cada tanto. En la cárcel nadie se metía con él. No es que no hiciese nada, pero decían ver una sombra que lo seguía a todas partes. Un policía me dijo que le apodaban el engualichado. Con el tiempo dejé de saber de él. Supongo que sigue preso de por vida, pero no quiero saber nada. Hace algunos años tuve que ir a realizarme estudios. Una enfermera, al ver mi apellido, me preguntó con todo respeto si mi familia era la que pensaba. Le dije que sí. Me pidió disculpas por la intromisión, pero me contó algo que su madre, que era enfermera, también le había contado muchas veces. El día que nació mi hermano, salió sin vida del cuerpo de mi madre. Lo pusieron junto a ella. Justo en ese instante, la luz se fue en todo el hospital. Habrán sido menos de 2 minutos, pero muchos enfermeros dicen haber visto en la planta baja, primer y segundo piso, que es donde estaba mi madre, una figura oscura, caminando por los pasillos. Al regresar la luz, detectaron signos vitales en mi hermano. Lo que yo creo es que ese era mi hermano, el que murió el día de su nacimiento. Eso otro que ocupó su cuerpo, no lo era. El alma de mi verdadero hermano, el que hubiese sido bueno, es lo que el diablo se llevó. Esta historia es real.